funcionando bien, los trabajos extras se han hecho esta mañana, así que todo perfecto. Gracias a todos porque estáis todos esforzándoos muchísimo. Ya empezamos, llegar aquí como hemos llegado para mí es, ¿no?, es un gran éxito y os veo con ganas de trabajar y con ganas de hacerlo bien. A partir de ahora, modo competición. Pero sobre todo lo que tienen que estar siempre más concentrados y pedir más son lo que llevan las velas y el barco, que es la velocidad. La verdad es que estamos contentos con las sensaciones del barco. Hemos estado probando maniobra, hemos hecho la regata de prueba. Último día de entreno antes de la Copa, regata oficial de entreno. Hemos aprovechado para hacer algunas salidas y ver también un poco los rivales, pero con ganas de que empiece mañana. La primera nos ha ido un poquito regular, hemos hecho un séptimo, pero la segunda hemos sabido arreglarlo y hemos hecho un primero. Segundo día de regatas, muy interesante, una variación de viento bastante importante, con muchos remolinos y muchas rachas que nos han hecho hacer algún tipo de variaciones en la táctica, pero en general bastante bien por ser el segundo día, hemos mantenido la regularidad y seguimos primeros en la general. Hemos hecho dos regatas con un poquito viento, estaba entre 6 y, bueno, entre 8 y 10 nudos, la primera un poquito más, la segunda un poquito menos. Hemos recuperado el modo, en las popas hemos ido bien, vemos muy fuertes a los TPs, ¿no? El Red Bandit viene pegando duro, en realidad no podemos hacer nada, no nos podemos proteger de ellos. Y nada, acabamos estas fases previas, al final, hasta ahora, todas estas regatas que hemos hecho cuentan como una regata en realidad, ¿no? O sea, tenemos un 1 y bueno, quedan 5 regatas más, 2 mañana, 2 el viernes y 1 el sábado, ¿no? De estas 5 regatas, conjuntamente con la posición en la que entramos en la final, esta dará el resultado final, ¿no? Y bueno, entramos con una ventaja. Se nos pegan todos los rivales, que habíamos sacado puntos con ellos, se nos pegan todos. Uy, bien, estamos contentos e intentar aquí mantener el tipo. Aquí va la lucha, va a ser dura. Estamos los tres de CAS muy igualados en tiempo real, vamos todos muy juntos. Hay que estar muy pendiente, trabajando mucho los roles. Buen día, hemos hecho en la primera regata un fuera línea, pero hemos tenido. Hemos ido tirando para adelante, el barco iba rápido, la tripulación estaba muy concentrada, aún habiendo salido fuera línea. Hemos ido remontando y nos hemos vuelto a meter otra vez en la regata. Y al final hemos conseguido ganar la regata. Y en la segunda prueba, bueno, ha sido una prueba más normal, ha subido un poco más el viento. Y al final hemos hecho un tercero que nos sigue manteniendo primeros en la clasificación general. Hemos hecho un 9 y un 6. Los TPs y los barcos grandes planean, los Swans nos han dado. Bueno, y en la pelea que tenemos con Estrella Damm, pues bueno, en esa pelea nos perjudicamos mutuamente. O sea, estamos en una pelea de viradas, cuando toda la flota va más o menos limpia. Somos los dos barcos que hemos entrado en esta pelea. Y nada, íbamos primero y segundo, y ahora vamos segundo y cuarto. Ese es el resultado de la pelea. Ahora el tema de clasificación está un poco apretado entre los cuatro primeros, así que mañana se va a decidir todo en el agua, en la última manga. Bueno, pues ya está.
ha terminado la 40 Copa del Rey. No ha podido ser. Empezamos las fases finales en primera posición. Las regatas que más han contado han sido pues, regatas de viento, que no nos van bien para nuestro barco. Y hemos tenido bueno, un poco de mala suerte entre la meteo, no hemos sido del todo finos. Muy contento con la tripu, muy contento con el barco. Para mí estar aquí es un regalo y bueno, nos hemos bajado del podium por medio punto. Felicitar al equipo de Estrella Damm, que realmente pues, han estado ahí luchándolo hasta el final y sobre todo pues, los que han pegado el empujón más fuerte son los argentinos, ¿no? Que venían de sexta posición y se van con un segundo. Esta fase final ha hecho viento, les ha venido bien. Nosotros no hemos podido hacer nada. Pero bueno, no hay excusa, el viento no ha sido una excusa. La verdad es que no hemos estado lo brillantes que hemos estado en la primera fase y al final hemos pasado de primeros a cuartos. Buen trabajo en la primera fase, un poco peor en la segunda, pero bueno, nos vamos contentos y el año que viene más y mejor.